Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros disfrutando de la playa en Corrientes. Desde aquí, desde la playa Grazati, vamos a comenzar este programa. Hoy en Viví Corrientes vamos a contarles que Corrientes está abierto al turismo nacional, así que ahora nos pueden venir a visitar, pueden disfrutar de las playas. Les vamos a contar acerca de los protocolos que se están llevando adelante. También Corrientes es una de las ciudades elegidas como óptimas para vivir, según un informe que les vamos a comentar también, y vamos a hablar de un disco que se viene en este tiempo de pandemia. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos y lo hacemos de esta manera. Este Tarahui es encantador y tiene un Palle Correntino que enamora, y por eso mucha gente lo elige como destino para vivir. Corrientes, elegida entre las 6 mejores ciudades del país para vivir. A través de un estudio a nivel nacional, se realizó un ranking de las mejores capitales del país para vivir. Un informe fue presentado bajo el nombre de Estudio Nacional de Ciudades Capitales de Argentina. Para la realización del ranking, promediaron los resultados obtenidos en cada ciudad de acuerdo a las variables: costo de vida, empleo, vivienda, transporte, infraestructura, conectividad, seguridad, medio ambiente, deportes, educación, cultura y si le gusta vivir en su ciudad. Siendo Mendoza la capital posicionada en el primer lugar, Corrientes se ubicó en el 6º lugar por encima de ciudades como Córdoba, Santa Fe, Resistencia o San Luis. Sin embargo, quienes firman el estudio destacan que la realización del mismo se dio en un contexto atípico de pandemia y aislamiento, por lo que supuso la elección de los relevamientos de manera online en vez de presencial y la coordinación del análisis de la recolección de los datos que se llevaron a cabo desde el 2 de octubre al 15 de noviembre de 2020. De todas maneras, nosotros estamos seguros de que Corrientes tiene Palle y que sin lugar a dudas es el mejor lugar para vivir. Y sí, seguramente usted también quisiera venir a disfrutar de estas condiciones óptimas en calidad de vida. Yo me voy al encuentro de la pausa, vuelvo en un ratito. No se vayan, ¿eh? Ya regresamos. Años, gracias a ERSA Online, tuve tiempo libre para encontrar mi verdadera vocación. Y aprendí a tocar la guitarra. Con los pies.
ERSA Online. Buscás, elegís, pagás, viajás, comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hacé todo lo que quieras. Pago, la red de cobros del litoral. Formá parte de nuestra red de cobros y obtené los beneficios que aporta este servicio complementario a tu actividad principal. Comunicate con nosotros al 0800-888-0506. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Carolina Rojas es una cantautora que está preparando ya su nuevo disco y lo hace en este tiempo de pandemia. Charlamos con ella para que nos dé los detalles. Amigos, ¿cómo están? Yo muy contenta de poder contarles esto. Hoy, 1 de diciembre, estoy cumpliendo 1 año más de vida y quiero compartir este momento con ustedes con algo muy especial para mí. Si hoy me fuera de tu amor hacia otro rumbo. Este 2020 me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a disfrutar la vida. En esta etapa de soltar, de renacer, traigo un puñado de canciones que las tenía guardada exactamente hace 10 años. Y bajo la lluvia azul. Varias interpretaciones que por razones de la vida las venía postergando. La música, así como nosotros, va cambiando. Y eso no significa que perdamos de vista nuestras raíces. Soy raíz de un árbol maduro y fuerte. No voy a negar que este disco guardado todos estos años ha sido una mochila para mí. Por miedo, por prejuicios, por el que dirán, porque es algo distinto que estoy acostumbrada a mostrar, tal vez. Pero hoy digo basta a todo eso. Esta soy yo, esta es mi voz y este es mi tiempo de ser. Hoy desperté sin tocar tu piel. Por eso los invito a escuchar el primer adelanto de Tiempo de Ser, que estará disponible a partir del 4 de diciembre en todas las plataformas digitales. Canción de río y arena, de sauces y arrebol, me envuelve con su misterio, de rojo tiñe mi corazón. En silencio me acaricia el perfume de tu piel. Tu voz arruinó la siesta con tibios besos, ternura y miel. Me dejé llevar por tu mirada, enamorada. He llegado a imaginar por un momento que en el cielo nuestras almas se juntaban y abrazando esa ternura. Te alcanzaba. Gracias por acompañarme durante todo este tiempo. En silencio me acaricia el perfume de tu piel. Tu voz arrulló la siesta con tibios besos, ternura y miel. Me dejé llevar por tu mirada.
mirada ilusionada. Quise ser canción, río y arena, la que el viento por las noches me cantaba, y abrazando esa ternura ya te alejabas. Destino Corrientes, ya abierto al turismo nacional. Los detalles en esta nota. Corrientes no requerirá el hisopado negativo para los turistas argentinos. El gobierno provincial avanza hacia la consolidación de Corrientes como un destino destacado a nivel país. Por lo tanto, se dio el puntapié inicial en abrir el turismo nacional. Ahora, con un paso más, ya que recibirá turistas nacionales sin el testeo PCR obligatorio. Mientras que también se garantizó que en los próximos días se permitirá el ingreso de turistas internacionales con testeo obligatorio. Es un paso realmente importante que estamos dando en pos de ir reactivando el sector. Nos permite poder trabajar en muchos rubros que hasta ahora no habían tenido un movimiento suficiente con el turismo interno, como son el tema de la pesca deportiva, con devolución y algunas otras actividades que en nuestra provincia representan un espacio muy importante en términos de empleo y en términos de posicionamiento estratégico del sector, y que vamos a poder a partir de ahora comenzar a recibir turistas de otras provincias que lógicamente están muy interesados en venir a disfrutar de la naturaleza, del río y de todas las virtudes que podemos ofrecer como correntinos. Para esto justamente se fueron llevando adelante distintos procedimientos que aseguran que todos estos turistas que nos vengan a visitar cumplan con ciertos requisitos y condiciones que no solamente cuidan el resto de la población ante una situación de pandemia, sino que también para ellos estén dados todos los cuidados pertinentes para que se sientan seguros a la hora de visitar Corrientes. En relación a la estadía en Corrientes, de 7 pasó a 15 días, considerando que no se trata de una medida de riesgo, ya que los turistas nacionales se han movido con cierta responsabilidad, mientras que esta novedad y la de los test ya está disponible en el sistema desde el domingo 6 de diciembre. Así lo destacaba el ministro de Turismo de la provincia, el licenciado Sebastián Eslovalle. Sorprendieron, después ya me acostumbré también, y yo digo, ¿qué hago acá en medio de esta cantidad de gente que me está valorizando más allá de lo que correspondía? Porque casi siempre la gente recibe un homenaje así después de estar muerto, yo estoy vivo. Bueno, y me agradecí profundamente a la gente que tomaron la iniciativa, a mi familia en sí, que hicieron lo imposible. Bueno, y estoy, no hay nada más que agregar. Que hoy inauguran los GOFIL es un verdadero hito para la localidad de Loreto. Como bien decís, el gobierno de la provincia viene trabajando en lo que significa la difusión turística y cultural. Y cuando uno habla de la identidad cultural de una localidad, los actores, los artistas son los fundamentales, y que tengan un museo sirve para adentro, para la misma localidad, pero también sirve para afuera. Es una muy buena, es como una cartografía del lugar que vas a visitar, y cuando venís a Loreto tenés la posibilidad de conocer Esteros de Liberá, de patrimonio arquitectónico, religiosidad popular y Mario Bofil. Mario es un hito fundamental de esta localidad, y nos parece muy oportuno poder hacer un museo
conocer un poco más de su obra, de su arte, de su historia personal. Y bueno, y estamos aquí acompañando el gobernador y todo el equipo, acompañando a Mario, porque más allá de ser un gran artista, es un amigo de todos nosotros. Todo el país, este pueblito por pueblito. Tengo en mi casa un montón, casi la misma cantidad que tengo acá. Y bueno, a lo mejor valorar que uno nació en un lugar así, donde las cosas que yo he cantado son cosas ciertas. Bueno, no creo que mucho más, pero para una sola persona es mucho. Si Dios quiere, para el año que viene, en el marco del Plan Iberá 4, estamos derramando de alguna manera sobre Loreto alrededor de 6 millones, son 20 millones en 4 pueblos que tienen la categoría de Poblado Histórico Nacional, con la intención de recuperar fachadas y colaborar en esta idea de potenciar a Loreto y a otros pueblos en torno a Liberá, no solamente como naturaleza, sino también como cultura. Chapuzones en las lagunas, a ver quién llega hasta el Piristal. Pueblito de la paciencia, que a las promesas le sonrió. Y hoy luce como de siempre, su antiguo traje de verde y sol. La siesta estira su catre, allí hasta el tiempo se echa a dormir. A cuestas llevé a la vida, y ahora la vida me aguante a mí. Y de serenatas con un bolsero, hasta el gallinero me va a sentir. Porque yo nací en Loreto, departamento de San Miguel. Momento de pausa, vuelvo enseguida, no se vayan, ya regresamos. Multipago, la red de cobros del litoral. Formá parte de nuestra red de cobros y obtené los beneficios que aporta este servicio complementario a tu actividad principal. Comunicate con nosotros al 0800-888-0506. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. I'm so up for her, she's so cold.
cuenta del problema. Nos protegimos. Cuidamos las fronteras. Guardamos distancia. Usamos barbijos. Empezamos a construir un hospital de campaña. Concentramos la atención en el llano. Llevamos ayuda a nuestra gente. Nos pusimos a producir plasma. Adquirimos y fabricamos respiradores que hacían falta. Implementamos una flota de aire y de tierra para socorrer a los contagiados. Inauguramos la primera etapa del hospital de campaña. Abrimos el comercio, la producción y el deporte. Tuvimos pequeños focos y los aislamos. Festejamos juntos el Día del Padre. Inauguramos definitivamente el hospital de campaña dedicado exclusivamente al COVID. El llano volvió a sus funciones habituales. Seguimos para adelante. Lo hicimos entre todos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Las playas son burbujas que están esperando que toda la gente lo pueda disfrutar. Y obviamente que lo vamos a disfrutar, pero con responsabilidad social. Aquí todos los detalles. En este momento estamos ubicados en Arasatí 1, ¿sí? Una de las 5 playas que tenemos habilitadas en Corrientes. Tenemos Arasatí 1, Arasatí 2, Malvinas 1, Malvinas 2 y Molina Punta. Para poder realizar el ingreso a la playa, estamos manteniendo un protocolo de permisos, ¿sí? El permiso se saca por la página de permisos de la provincia. Y podés habilitar para hasta 6 personas para ingresar con el mismo permiso. Al ingresar en la playa, uno se ubica en... va a haber una cantidad de palitos, de mojoncitos, que tienen una cuerdita, ¿sí?, de 2 metros y medio, y que hacen un radio de 5 metros. Y esa es tu burbuja en la cual vas a poder permanecer. El ingreso a la playa es por día, ¿sí? Sacás el permiso a la mañana o a la tarde y no puedes volver a sacar otro permiso hasta que no utilizar eso o hasta que haya pasado el día. ¿Sí? No puedes sacar para la mañana y para la tarde la misma persona. Para darle posibilidad a todo el mundo y todos los turistas que van a empezar a venir ahora a Corrientes. Después el uso de barbijo es obligatorio, ¿sí? Toda la circulación por costanera es obligatorio con el barbijo. Llegás a la playa, estás en tu burbuja, te podés retirar el barbijo. Al igual que el acceso al agua. El acceso al agua es sin barbijos, ya vos podés ir, estar en el agua. El agua, tenemos hoy por hoy una bajante extraordinaria, ¿sí? Entonces tenemos muy poco espejo de agua para permanecer. Entonces tratamos que la gente utilice el agua para refrescarse. Ingrese, se refresque y vuelva a su burbuja. Tenemos las sombrillas de paja que cuentan también como mojoncito y como lugar sacado por permiso. Así que bueno, estamos preparadísimos para atender a todos los turistas que vengan. Tenemos la gente de Guardia Urbana que está pidiendo los permisos a la entrada, al ingreso, tanto como la gente de deportes de la municipalidad dando una mano, y los guardavidas apostados en toda la playa. Hay un código QR, exactamente, y una app del gobierno en las cuales pueden sacar el permiso. En la app la bajan directamente en el celular, ingresan día a día o si bien cuando van llegando acá lo pueden hacer. Y si alguno no sacó permiso y lo agarra medio desprevenido aquí en la playa, hay diferentes carteles donde está el código QR, lo escanean y automáticamente ahí pueden sacar el permiso. Además de decir que están invitados, saben que Corrientes es una de las mejores playas que hay en la Argentina. Fuimos los precursores y los primeros en poner el protocolo de playas y habilitar las playas, así que bueno, están todos totalmente invitados y los esperamos.
Bien amigos, hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Volvemos dentro de 7 días. Como siempre les digo, Dios mediante. Esto ha sido Viví Corrientes, una provincia por descubrir. Un chamamé en el aire. Recuerdo que Ramonita ya cantaba en Buenos Aires. Mucha gente cuera, cuánto añoraba el dos hileras y la llamaba. El dúo bien alto por una carta dijo la ingrata que se casaba. Qué feo se puso el tiempo, regresó y quiere llover. Y el pucú está pesado para el colectivo cuel. Maneje catudo Néstor de la empresa El Caracol. Y aquí nomás es la lluvia, que en mi pueblo sale el sol.